buenos días para todos. Ya comenzamos con un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos. Primer tambo robotizado. Desarrollan un sistema de ordeño voluntario donde las vacas lecheras son estimuladas con distintos métodos alimenticios. Al banquillo por un piquete. Dirigentes del gremio Atilra enfrentarán un juicio oral por bloquear una planta láctea en la localidad pampeana de Macachín. Mercados abiertos. Argentina profundiza su relación con Estados Unidos para fortalecer sus ventas de productos con valor agregado de origen nacional. Harina de soja al mundo. Vietnam se convirtió en el primer cliente del principal producto de exportación argentino en 2015, con casi el 15% del mercado. Misiones apuesta a la ganadería. La provincia viene aumentando su stock vacuno con el desarrollo de emprendimientos de tipo silvopastoril. Preocupa el estrés. La ola de calor de diciembre persistirá durante enero y podría afectar a los rindes de los cultivos de maíz temprano. Y ya comenzamos a desarrollar la información en esta mañana de sábado. El primer tambo robotizado de Latinoamérica funciona desde hace 3 meses, fruto del convenio entre el INTA Rafaela y el sector privado. Si bien existen en el mundo unos 30.000 tambos con las mismas funciones, este se caracteriza por aplicar un sistema de ordeño voluntario en regímenes pastoriles como los que predominan en nuestro país. Único en el país y en Latinoamérica, el tambo robotizado ya comienza a mostrar los primeros resultados. Luego de 3 meses de trabajo, el INTA Rafaela presentó los primeros resultados del proyecto de investigación que busca validar el sistema automático de ordeño voluntario conocido a escala mundial como BMS. El sistema de ordeño voluntario consiste en el movimiento libre de los animales mediante estímulos, como ser comida, agua, cualquier estímulo que haga moverlo al animal entre los diferentes sectores de alimentación y el robot de ordeño. Actualmente contamos con un plantel de 40 vacas en ordeño de primera lactancia. Estamos en un promedio de 30 litros por vaca. El rodeo de estos 40 animales está alrededor de los 100 días en lactancia. Tenemos un promedio de casi 2.8 ordeñes por día. Esto también nos da un consumo aproximado de 23 a 24 kilogramos de materia seca por vaca por día. Actualmente tenemos 3 meses de prueba del proyecto, digamos que está recién comenzando, y los datos que estamos obteniendo son muy alentadores. Los investigadores del INTA buscan comprobar la adaptación de este tambo al sistema tradicional pastoril argentino. El objetivo principal de este proyecto es la evaluación del sistema BMS en un sistema pastoril intensivo. Complementario a esto, se desarrollan o se pretende desarrollar a lo largo de estos años diferentes líneas de I+D en donde, bueno, van a estar llevadas a cabo principalmente por profesionales de INTA. Y la línea final es que el análisis del sistema desde el punto de vista tanto productivo como económico y social, en donde a través de la evaluación de diferentes indicadores se pueda evaluar la funcionalidad de este sistema como un conjunto. El robot tiene un sistema que ajusta tanto el comedero y demás a su tamaño y ahí comienza a funcionar el brazo, donde el primer paso es el lavado, la desinfección y el secado de los pezones. Luego le adiciona las copas de ordeño o pezoneras. El ordeño es por cuarto y este se culmina cuando tiene un sensor por flujo y le retira las pezoneras. Al apuntar a la optimización del funcionamiento de los tambos, el sistema automatizado pone en valor el trabajo de los operarios a la hora de tomar las decisiones de manejo. La función principal del operario, de la persona que está a cargo del tambo robotizado, se basa en el manejo de la información. De manera que hay una cantidad de información importante que es necesario analizarla y transformarla en datos para generar soluciones. El manejo de estos datos para
tomar decisiones en cuanto a la información que genera el sistema. Se basa en una serie de indicadores como ser producción individual, conteo de células somáticas, producción por cuarto, consumo de alimento balanceado, actividad del animal, etc. Luego uno, a través de estos indicadores, puede tomar decisiones en cuanto al manejo de cada animal en particular. Las pérdidas por estrés calórico alcanzan unos 500 millones de pesos por año, lo que marca la importancia de articular estrategias para evitarlo. Vamos a ver algunas de las técnicas justamente para evitar esto. El estrés calórico es uno de los problemas que afecta al bienestar animal y tiene una alta incidencia económica en los sistemas de producción de leche. La búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de vida de las vacas lecheras es motivo de estudio permanente por parte de técnicos y tamberos. Los trabajos que nosotros venimos realizando nos demuestran que las pérdidas son muy importantes, estimadas en alrededor de 500 millones de pesos por año, solamente considerando la producción de leche. Si uno le agrega a la producción de leche aspectos reproductivos y sanitarios, estas pérdidas asociadas al estrés calórico por lo menos se duplicarían. En ese sentido, hemos trabajado en el tema de sombras artificiales fundamentalmente, la utilización de aguadas como aspecto muy importante durante el periodo de estrés calórico y también todo lo que tiene que ver con la refrigeración del animal previo al ordeño, es decir, la utilización de ventilación y aspersión previamente. Pamela Alcuati tiene un tambo en Santa Fe y desde hace 4 años adapta las instalaciones para mejorar el bienestar de su rodeo. Sabe que cada peso que invierte significará mayor producción de leche. Como primer medida usamos las media sombras de silo reciclado. Fue lo primero que instalamos. Fueron 3 medias sombras, más o menos 150 metros en total. Después instalamos 3 fijas más, fija de poste y media sombra común, con una tela de media sombra al 90% de textura que tapa el sol. Y por último, hace 2 meses, más o menos, incorporamos las movibles. Después vamos a incorporar lo que son los ventiladores con aspersión y después el tema de los que son las aguadas, el tanque de agua en parcela, siempre fijo, digamos. Si uno se da una vuelta en los horarios pico de calor, 10:30 a.m. a 11:00, yo ya tengo las vacas abajo de la media sombra y totalmente tranquilas en comparación donde otros años atrás, que la cantidad de media sombra quedaba chica a lo que son las vacas ordeñas que teníamos. Ahora vos las ves, la vaca está mucho más relajada, tranquila, con el tanque de agua cerca y ahora habría que ver cómo responde el animal cuando pongamos los ventiladores y los aspersores, que queremos generar un ambiente más propicio para que el animal esté relajado y si pueda producir lo que necesitamos. En la provincia de San Juan crece la elaboración de quesos artesanales con leche de cabra. Los productores están desarrollando allí una cuenca lechera con tecnología de punta y la mejor genética en animales. En la localidad sanjuanina de Carpintería, la empresa Lácteos Artesanales desarrolló un tambo caprino con tecnología de punta orientado a innovar en el mercado de especialidades. Básicamente Lácteos Artesanales está apuntando siempre al mercado de las especialidades. Nosotros hemos sido referente con nuestra marca Guapi desde sus inicios y es un mercado que vemos que día a día va creciendo, ya que el consumidor hoy por hoy se está informando mucho más en el consumo de alimentos, no solo en sí en cuanto a las propiedades propias que tienen los quesos de cabra, sino que también que es un mercado bastante atrayente y desafiante. La iniciativa apunta a crear una cuenca lechera caprina en la provincia de San Juan, con animales de la mejor genética e instalaciones de ordeñe casi únicas en el país. Lácteos Artesanales cuenta con un plantel aproximadamente de 280 a 300 cabras, donde están incluidos los machos, las hembras, cabrillas, cabras en ordeñe, etc. En Argentina hay solo 2 tambos de este tipo, que son tambos que tienen un formato de calecita. Uno se encuentra en San Juan, que es el nuestro, otro se encuentra en la provincia de Mendoza. Este tambo es de origen español y tiene la particularidad que hay una mayor
agilidad en el manejo y productividad en cuanto al propio ordeño de los animales y a la velocidad con la cual se ordeña la cantidad de animales que tenemos. Los productos derivados de la leche de cabra son comercializados en el mercado interno y se exportan como una especialidad muy demandada por los consumidores. Se ha planificado un crecimiento a lo largo de los años. Hay una planificación de 3 a 5 años de incrementar el volumen de producción con el fin de que la cuenca caprina que está ubicada en San Juan, no solo del tambo propio de la firma, sino de los otros dos tambos que abastecen a la planta, puedan satisfacer el mercado de quesos de cabra en Argentina y después pensar un poco en todo lo que es exportación, que hasta el año 2010 estuvimos exportando, estuvimos asistiendo a Brasil, Estados Unidos. Y bueno, después no alcanzamos a satisfacer la demanda argentina, con lo cual hoy por hoy el mercado extranjero está siendo una materia pendiente nuevamente. Vamos ahora con nuestros saluditos de Facebook para Marcelo Guridi de La Prida, para Ricardo Andrada, también para Robert Plates de San Miguel del Salvador, también para Daniel Cejas que se comunicaba con nosotros, para Gabriel Garay de San Martín de Buenos Aires. Un beso grande para todos ellos. Nosotros vamos a continuar con la información en esta mañana. Además de ser una forma muy rentable de reactivar un campo o chacra, la opción silvopastoril permite que estos pequeños productores diversifiquen sus fuentes de ingresos y también aprovechen al máximo el terreno que poseen. Nosotros en este caso nos encontramos en la chacra de un pequeño productor. El pequeño productor se caracteriza por tener chacras de 25 a 30 hectáreas, ¿sí? Y básicamente la mano de obra es familiar. Entonces, en esa pequeña superficie nosotros tenemos que buscar el máximo rendimiento y aprovechamiento de ese lugar. Bueno, el cultivo anual hacemos tabaco para mantener una obra social que tenemos y no se hace mucho. Sería que con el tabaco estamos siempre empatando los números porque entre que los insumos y lo demás y el tiempo que no corre bien, sería que ganancia al tabaco no hay. Yo sigo plantando tabaco porque puedo mantener la obra social en este momento, pero ahora veo que no se puede. Pero a través del sistema ese del INTA que nos hicieron diversificación, hoy por hoy si dejo de plantar tabaco puedo subsistir poniendo animales en mi campo y el árbol que tengo. Y bueno, hierba, tenía poquita hierba y nunca me gustó la hierba. Es algo que tenía dentro mío que nunca me gustó la hierba. Así que tenía un lotecito de 3 hectáreas que planté, nunca hice replante, la tenía abandonado. Por 15 años nunca hice una limpieza para nada. Y ahí estaba la producción de las 3 hectáreas esas supuestamente que tenía plantado, entre 6 y 7 mil kilos en las 3 hectáreas. Y a partir del año antepasado hice 7 mil kilos. Hice una limpieza y un manejo en la hierba. Y para el año que pasó ahora, el 2014, logré sacar 22 mil kilos. Entonces, y ahora para el 2015, que me suba un 10%, ya estaría en los 30 mil kilos. Y bueno, y en 2014 me fui a dedicar a hacer replante en la hierba. De las 3 hectáreas me entraron 1.400 plantas de replante, así que estoy con 2 hectáreas de hierba. Porque más o menos en la plantación que tengo, porque 4x2. Se puede plantar más cerca, 3x1.5, lo que están reglamentados ahora. Pero yo estoy en 4x2 porque hago cultivo anual adentro. Mandioca, maíz, tabaco. Los beneficios que logran tener, digamos, los productores que se encuentran asociados, en este caso puede ser la asociación ganadera, pueden ser créditos, subsidios, tanto para la compra de animales o para otro tipo de inversiones, y en algunos casos se benefician en el tema de la venta de los animales, ¿sí? La comercialización de su producción, digamos, ¿sí? La forestación es una jubilación. Empecé en temprana edad, en el caso mío, que empecé con mis 30 y pico de años, hoy estoy con 44, y ya estoy haciendo planes de hacer plata con la forestación. Yo pienso que si es una cadena de padre a hijo, mi hijo está con 20 años, él seguiría el seguimiento mío, con 60 años él estaría jubilándose con una buena plata en forestación. La forestación es a largo plazo, no esperemos plantar hoy y cosechar mañana porque no es así. Misiones
entonces aumenta año tras año su stock ganadero. Hoy vamos a conocer la experiencia de un productor que se animó a reactivar su campo con un emprendimiento silvopastoril. Aquí en esta chacra, como pueden ver, digamos, en este momento nos encontramos en un sistema silvopastoril donde tenemos una combinación de pinos con, en este caso, una bracharia, digamos, ¿sí? Acá también lo que se hace por medio de la institución, digamos, del INTA, tenemos instalados parcelas demostrativas donde lo que justamente se hace es validar la tecnología para luego tener a disposición del productor, ¿no? Hacemos parcelas con pino, bracharia, y en algunos casos, jesuita gigante. Era un campo que eran de mis hermanos, sería que vino de mis padres, heredé de mis padres, mi madre. Y era un campo que estaba totalmente sin proyecciones a futuro. Y bueno, a través del INTA de San Vicente logramos una capacitación en el 2004, que empezamos en el 2004, duró prácticamente 3 años. Era un grupo Esperanza, éramos 16 cuando empezamos. Después se unieron, llegamos a 45 personas y bueno, y ahí se empezó a hacer los proyectos. Si ven, nosotros estamos hablando de un sistema. Si nosotros no manejamos el sistema tiene 3 componentes básicos, digamos, ¿sí? Lo que es la forestación por un lado, la pastura y el sistema ganadero, digamos, que nosotros hacemos abajo, la cría de animales. A través del INTA había reuniones, entonces decían que se podía producir árbol y pasto. Entonces, en mi credibilidad, yo dije, ahí era imposible, porque había visto cuadro de pino y pastura, nada que ver. Bueno, ahí con las capacitaciones nos llevaron a través del INTA y fui a mirar lo que era Monte Carlo y todo lo demás, y vine copado. Como vemos, la pastura está en óptimas condiciones de ser pastoreada, ¿sí? Esto sería lo ideal para pasar el invierno, que aquí los inviernos son duros, digamos, y las pasturas, los rendimientos de la pastura bajan. Con estos sistemas nosotros nos garantizamos tener una pastura en invierno. Nosotros en los sistemas combinados, o los sistemas silvopastoriles en este caso, buscamos dos objetivos fundamentales, digamos, ¿sí? A corto plazo nosotros decimos que buscamos la ganadería, digamos, o sea, producción de carne en el sistema. Y a largo plazo nosotros lo que estamos buscando es obtener madera de calidad, ¿sí? Que es, vendría a ser como una caja fuerte para el productor, digamos, ¿sí? Para mí es todo un logro porque a empezar de cero en tan poco tiempo, hoy tengo. No tengo animales, como pueden ver, hay buena pastura, pero no tengo animales por falta de fondos. Pero eso ya, como dijo el doctor Pavetti de Monte Carlo, si una vez que uno tiene la pastura, el animal viene solo. Porque se puede arrendar o alquilar, lo que sea. Y ahí estamos, ¿ves? ¿Qué es lo que podemos hacer a futuro? Pasamos a otro tema en esta mañana. La Cámara de Productores Avícolas de la Argentina encendió la luz amarilla y se mostró preocupada por el impacto negativo de las últimas medidas económicas que afectan al sector. La Cámara de Productores Avícolas de Argentina alertó que la actividad enfrentará una crisis en el primer semestre afectada por los cambios macroeconómicos, la suba de costos y la caída del consumo que rondó el 8% para el sector en diciembre pasado. Además, Capia precisó que 10.000 puestos de trabajo directos estarán en riesgo si no mejora el cóctel de condiciones actuales y mencionó la necesidad urgente de reactivar la empresa Cresta Roja, de la cual dependen 3.000 operarios. Según Javier Prida, titular de Capia, hay registrados 150 establecimientos productivos que están en peligro por una combinación de factores críticos, el incremento de costos por las modificaciones del tipo de cambio y la eliminación de retenciones al maíz y la soja, que son los insumos esenciales para la producción, la duplicidad tributaria entre provincias, municipios y nación y la caída del consumo de huevos. Capia advirtió que esta composición de factores elevaron notoriamente los costos para la producción avícola. En particular, los costos para producir huevos se incrementaron en un 40% sin capacidad de trasladar al mercado el aumento como consecuencia del programa de precios cuidados. Para la entidad, hay que buscar mecanismos que agilicen la exportación y mantengan el consumo y rediseñar el esquema impositivo, incluyendo al IVA que sobre el huevo es del 21%, mientras que a la soja y el maíz se les aplica el 10,5%.
Hacemos nuestra primera pausa en esta mañana y cuando regresemos al banquillo, dirigentes sindicales de Atilra enfrentarán un juicio por montar un piquete y bloquear una planta láctea. Continuamos con más noticias en esta mañana de Pampero TV. Vietnam se convirtió en el 2015 en el principal comprador de harina de soja nacional, llegando a ocupar casi el 15% de las ventas argentinas de ese producto al exterior. Vietnam se convirtió en el primer cliente del principal producto de exportación argentino en 2015. El año pasado se declararon ventas externas argentinas de harina de soja a ese país del sudeste asiático por 27.600.000 toneladas a un valor total FOB de 9.998 millones de dólares. Vietnam ocupó el 12,3% del mercado nacional de harina de soja, registrando un ingreso de divisas por 1.230 millones de dólares. El podio fue completado por Indonesia en segundo lugar con el 7% y Polonia con casi el 6%. Luego el ranking siguió con Italia, España, Egipto, Argelia, Malasia, Holanda y Reino Unido. También compraron harina de soja nacional países como Pakistán, Australia, Dinamarca, Turquía, Filipinas, Tailandia y Sudáfrica, entre otros. En términos regionales, Europa fue en 2015 el mayor comprador de harina de soja argentina, con un 36,2%, mientras que Asia se ubicó en el segundo lugar. El valor FOB de la harina de soja comenzó el año pasado en un rango general de 385 a 465 dólares la tonelada, para luego descender a 345-385 durante la mayor parte del año. En el último bimestre, los precios bajaron un escalón más. En las últimas tres campañas, el nivel proteico de la soja proveniente de la mayor parte de las regiones productivas argentinas resultó inferior al necesario para obtener harina de soja con un estándar mínimo para el mercado internacional. Hasta el año 2012, Argentina colocaba partidas de harina de soja con un nivel proteico mínimo de 47%, pero a partir de 2013 y para evitar cumplir contratos de manera masiva, la industria oleaginosa argentina modificó la base de comercialización, pasando de 47% a 46,5% con una tolerancia de recibo de 45,5%. Un nuevo impulso de las cerealeras al ingreso de divisas de dólares al ritmo acordado con el gobierno ya llevan 2.000 millones desde que se levantó el cepo cambiario. Las empresas cerealeras liquidaron 752 millones de dólares en la última semana de 2015 y unos 2.000 millones desde la apertura del cepo que dispuso el gobierno de Mauricio Macri. Así lo informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, que precisó que el monto liquidado en 2015 ascendió a 19.963 millones de dólares frente a 24.143 millones de dólares del 2014 y a 23.208 millones de dólares del 2013. El aumento en el ingreso de divisas por parte de las cerealeras fue producto de un acuerdo con el gobierno en el contexto de la baja de las retenciones y de la devaluación producida con el final del cepo. Las cerealeras se comprometieron a liquidar unos 3.000 millones de dólares hasta mediados de enero como parte de un stock que oficialmente se calcula en 6.000 millones de dólares. El secretario de Agregado de Valor y la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas se reunieron con el consultor agrícola para Argentina, Paraguay y Uruguay y de la Embajada de Estados Unidos para diagramar líneas de trabajo conjunto. El presidente es claro cuando en su versión dice queremos dejar de ser el granero del mundo para convertirnos en el supermercado del mundo. Argentina, por sus condiciones climáticas, edafológicas, de suelos, de capacidad
tecnológica de los productores y de las empresas de agroinsumos que nos ofrecen esa tecnología hacen que tengamos una potencialidad muy grande en producir alimentos y materia prima. El planteo de decir vamos a llegar dentro de un año, dos años, tres años a las 120, 130 millones de toneladas de grano es un planteo real, pero lo lindo sería que de esas 120 millones la transformemos toda en carne de cerdo, en carne de vacuna, aviar, o en etanol, o en biodiesel. Bueno, es un poco el desafío que tenemos, o en productos, alimentos elaborados directamente que vayan al mundo. Así que ese es nuestro desafío. Y cuando pensé en el largo plazo, cuando pensé el inversor vea que hay previsibilidad, no hay duda que te va a empezar a invertir. El tema es que no tenía las condiciones. Bueno, tenemos que trabajar para dar esas condiciones para que a partir dentro de 6, 7 meses, un año, empecemos a ver los resultados de que se instale en cada uno de los pueblos la mayor cantidad de fábricas, que va a ser un poco la lucha contra el hambre. Digamos, la famosa propuesta del hambre cero, nuestra apuesta, nuestra ayuda puede ser que a través del agregado de valor empecemos a dar mano de obra. Que venga el consejero de la Embajada Agrícola de Estados Unidos y te diga, queremos seguir trabajando porque estamos trabajando bien y tienen gente capacitada, para nosotros muy bueno. Y dijimos de seguir trabajando en forma conjunta, o un contacto directo a través de la Embajada con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, la queremos tener porque, ya te digo, la potencialidad nuestra es mucho y de alguna manera este intercambio de opiniones puede servir para producir más, más eficiente y cuidando el medio ambiente. Tal como lo anunciábamos hoy, dirigentes del gremio Atilra irán a juicio oral por montar un piquete en una planta láctea en la localidad pampeana de Macachín, acusados de entorpecer la producción. Dos dirigentes gremiales de Atilra enfrentarán un juicio oral y público acusados de perjudicar la producción de una empresa láctea y poner en riesgo la salud de los trabajadores al montar un piquete que impidió el ingreso y egreso de camiones y personas durante 3 días. El bloqueo fue organizado por Atilra en el acceso y las salidas de la planta de lácteos Don Felipe en la localidad de Macachín, en provincia de La Pampa, en 2014, en respuesta al despido de Héctor Medina, un empleado con 8 años de antigüedad. Los procesados en ese expediente son Gastón Emilio Moreno y Sergio Raúl Longo, dos dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina, oriundos de Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires. Al momento del piquete, los dos sindicados encabezaron la movilización, que contó con 3 micros que llevaron personas de Trenquelauquen y General Rodríguez. La protesta sindical impidió el ingreso y egreso del personal y de terceros. La restricción a la circulación no solo era para peatones, sino para los camiones que transportaban la leche y el resto de la producción y para otros vehículos. El juez consideró que el proceder ejecutado por Moreno y Longo puso en riesgo el patrimonio y la producción de la fábrica y amedrentó al personal para que tomara parte de la medida de fuerza. La metodología fue utilizada luego en reiteradas protestas sindicales en otros puntos donde funcionan plantas lácteas regionales. Hacemos una nueva pausa en esta mañana y cuando regresemos, variedades de aromáticas desarrollan producciones de orégano con características propias con miras a exportar. Continuamos con más Pampero TV, hoy hasta las 8 de la mañana acompañándolos. Y uno de los temas de hoy, las ventas externas de girasol confitero argentino, cayeron casi un 22% en el último año, aunque se espera que sin las retenciones el sector repunte con mayores inversiones.
Las exportaciones de girasol confitero argentino mostraron un retroceso que se acercó a los 22 puntos porcentuales y significó una merma de 12.634 toneladas respecto de las colocadas en 2014 rumbo a distintos destinos del planeta. Los principales puntos de exportación del girasol confitero en 2015 fueron España, con el 19,1% del total del valor en divisas declarado, seguido por Argelia, con el 15,5% y Turquía con el 14,4%. También el girasol confitero nacional tuvo destinos como México, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Brasil. El principal competidor de la Argentina en este mercado es Estados Unidos. Hasta diciembre de 2015 se declararon exportaciones argentinas de 45.140 toneladas de girasol confitero por 39 millones de dólares contra 57.774 toneladas por 62,6 millones de dólares en todo el año 2014, es decir, una caída del 37,7%. Solo en diciembre se registraron exportaciones argentinas de girasol confitero por 3.279 toneladas a un precio FOB promedio ponderado de 751 dólares cada una, contra 2.897 toneladas a un valor promedio de 991 dólares en el mismo mes de 2014. Hasta el 16 de diciembre, el girasol confitero estaba gravado con un derecho de exportación del 10%, pero en la actualidad esa retención fue eliminada, con lo cual la expectativa es ver crecer ese mercado con una apuesta del productor nacional. Los valles andinos son lugares propicios para la producción de aromáticas y especies como el orégano. Sin embargo, hasta hace poco tiempo no contábamos con mejoramiento genético para optimizar la producción. Por esta razón, investigadores del INTA y la Universidad Nacional de Córdoba presentaron las características de las primeras tres variedades de orégano nacional. Los valles andinos en general, desde Mendoza hasta el norte del país, hasta la quebrada Humahuaca, encontrás producción de aromáticas, distintos tipos de aromáticas y especias. Donde trabajamos nosotros tenemos mayor, digamos, se produce entre el 60 y el 70% del orégano de producción de Argentina. El orégano hasta hace muy poquito se trabajaba con poblaciones, se sigue trabajando con poblaciones de orégano, ¿sí? Oréganos llamados compactos, criollos, mendocinos, cordobeses, y a partir de un tiempo esta parte, bueno, como Estado, junto con la Universidad de Córdoba, INTA y la Universidad de Córdoba, lo que nos hicimos cargo es decir, bueno, realmente los productores de aromáticas y de orégano en particular son productores muy chicos. En general la empresa privada no busca hacer mejoramiento genético porque el productor es difícil que le pague, entonces no les conviene, ¿sí? Entonces, bueno, como Estado hemos tomado la responsabilidad y hemos trabajado para hacer mejoramiento genético, y hoy existen tres variedades de orégano en la Argentina que antes no había. La variedad Don Bastía fue la primera que se obtuvo y tenía un rendimiento medio, un rendimiento de 3.500 kilos, ¿sí? Y una variedad un poco más sensible a fusario y anemato, en cambio al pasumaje más resistente. Y Aguanda tiene casi el doble de aceite esencial. Es una variedad de orégano tipo mendocino, es una variedad de orégano de poco rendimiento en kilos de materia seca, ¿sí? Alrededor de 1.500 kilos de materia seca y bastante frágil a nivel de enfermedades. Pero tiene 3,5% de aceite esencial de rendimiento, ¿sí? Eso lo hace muy interesante. Alpa Sumaje, una variedad mucho más resistente a nematodes y a fusarium y a enfermedades de suelo, ¿sí? Y tiene rendimiento, tiene más vida útil y tiene rendimiento de más de 4.500 kilos por hectárea. Lo que estamos buscando con estas variedades es mejorar la uniformidad de la producción y que tengan un orégano que esté más tipificado. Antes vendíamos orégano solamente. A pedido de los productores y de las cámaras de especiero, que son los que con los que se juntan para exportar, uno puede decir, yo vendo esta variedad, y entonces se busca porque tiene más, digamos, características más definidas y mayor uniformidad.
Seguimos con más saluditos de Facebook en esta mañana para Teresa López, también para Mirta Roland de Villafañe Formosa, para Guille Barone de Córdoba, para Sergio Fogliato y para Hernán Ponce de Santo Tomé, Santa Fe. Un saludo grande para todos ellos. Nosotros continuamos con más noticias en esta mañana de Pampero TV. Un tema que preocupa al sector productivo es la ola de calor que podría generar pérdidas en el maíz. El último tramo de diciembre terminó con una intensa ola de calor que se prolongó en la primera semana de 2016. Este pulso más cálido se proyecta durante todo el mes en curso, de acuerdo a distintos informes meteorológicos. En este escenario climático, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario alerta que pueden producirse daños severos en los lotes de maíz temprano que están en un periodo crítico y son sensibles a las temperaturas que superen los 35 grados. Para la Bolsa Rosarina, el mayor riesgo es que se produzcan abortos de flores o granos por la caída de la tasa fotosintética. En los últimos 10 días se registraron entre 30 y 50 horas con más de 30 grados en las regiones de mayor producción, con máximas en Córdoba y Santa Fe superiores a los 40 grados. Los picos se anotaron en la localidad cordobesa de Pozo del Molle, llegando a 42 grados 8 décimas, y en la ciudad santafesina de María Teresa, donde el termómetro trepó hasta los 40 grados 6 décimas. El informe de la Bolsa de Rosario estima que si se instala un patrón semejante durante el verano, podría haber consecuencias de estrés térmico en los cultivos estivales a pesar de las reservas de agua. Por otro lado, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires marcó a la baja la proyección de siembra de maíz para toda la campaña 2015-2016 en la zona núcleo norte, donde se espera que se implanten 273.750 hectáreas, un 25% menos respecto al ciclo anterior. La soja es la que mayor participación tiene entre los cultivos de verano en la región, con una relación de 10 a 1 contra el maíz, el segundo en preponderancia. De todas maneras, para esta campaña, la soja sufrió una retracción del área incorporada y pasó de 3,27 millones de hectáreas a 3 millones por excesos hídricos. Además, la región núcleo norte concentra una superficie considerable de cultivos de invierno respecto a nivel nacional. Se estima que en este ciclo aportaría el 8,6% del área total de trigo argentino. Hacemos nuestra última pausa en esta mañana y cuando regresemos, cerezas de calidad. En Chubut implementan nuevas tecnologías para producir con destino a la venta al exterior. Seguimos con más información en esta mañana de Pampero TV. El HLB es una enfermedad producida por una bacteria que afecta a todas las especies cítricas sin importar su variedad. Para evitar su propagación, el SENASA monitorea las plantaciones en busca de síntomas. En la Argentina hay unas 140.000 hectáreas de cítricos que se reparten en 5.300 productores que viven de esta actividad y emplean a 120.000 personas, o sea, 120.000 puestos de trabajo de forma directa. En la provincia de Corrientes y Misiones, entre las dos suman alrededor de 25.000 hectáreas de superficie de cítricos productivos. El HLB es una enfermedad bacteriana que afecta a todas las plantas de cítricos. Actualmente no tiene cura. Argentina es un país que se encuentra libre de esta enfermedad, que tiene algunos focos en zonas reguladas por el SENASA. Por lo tanto, es importante mantener esta condición. Actualmente el SENASA está trabajando en varios ámbitos para prevenir el ingreso del HLB en nuestro país. El trabajo abarca tres áreas. La prevención del ingreso a través de las fronteras, que sería el control de pasajeros en los pasos fronterizos y aeropuertos, y el control de cargas, el control de la producción de material de propagación cítrico, es decir, el control de que se produzcan plantas libres de la enfermedad, y monitoreos preventivos para la detección precoz de la enfermedad, que en caso de detectarse, se la detecta en forma rápida y se puede actuar rápidamente. En el marco de las acciones
de vigilancia para la detección precoz. El SENASA cuenta con un sistema de monitoreo de plantaciones citrícolas en los cuales se observa la planta de cítricos en forma general en busca de síntomas sospechosos. En caso de encontrarse sintomatología sospechosa, se extrae una muestra y se identifica la planta con los datos de latitud y longitud para luego enviar la muestra al laboratorio. Prevenir el ingreso del HLB en la Argentina significa proteger la citricultura de una enfermedad devastadora que produce pérdidas de hasta el 50% en la producción de cítricos a nivel mundial, y de esta manera protegeríamos a estos 5.300 productores y el movimiento de las economías regionales. Vamos ahora con nuestros últimos saluditos de esta mañana de Facebook para Amelia Cáceres de Buenos Aires, para Juan Carlos Leiva de Bragado, para Irene Savarino también de Buenos Aires, para Darío García y para Carlos Gómez de San Pedro de Jujuy. Un beso grande para todos ellos. Nosotros continuamos con más noticias en esta mañana. El verano en Chubut se caracteriza a nivel productivo por la cosecha de cerezas. Los establecimientos allí apuntan a producciones intensivas y de alto nivel tecnológico para obtener fruta en cantidad y de calidad para la exportación. La producción de cerezas es una producción que requiere de una alta inversión inicial. Estamos hablando de un monte frutal de muchas plantas por hectárea que requiere sí o sí un sistema de riego, un sistema de contención de la planta con un poste, alambres y un sistema de aspersión. Es un cultivo con una alta demanda de mano de obra, puntualmente en las podas y en la cosecha. Si no se realiza en el momento, puede generar problemas en la conducción del monte, en la obtención de los rendimientos que son óptimos para esa plantación y en la calidad que eso genera en la cereza que se cosecha. Nos encontramos al día de hoy con una superficie de un poco más de 200 hectáreas plantadas en este valle, con más de 11 variedades implantadas que se destinan en distinto porcentaje a la exportación y al mercado interno y local. En este valle hay 40 productores de cerezas y luego tenemos un segundo grupo en el Valle de Sarmiento con 15 productores, en la comarca, en la zona de Trevel y Nesquel, donde hay 8 o 9 productores más, y 2 productores en Comodoro Rivadavia. Durante el año, luego de la plantación, este es un cultivo frutícola, por lo tanto, una vez que se planta, solo hay tareas de mantenimiento del monte. Poda, riego, aquí se utiliza un paquete tecnológico bastante nuevo. Los sistemas de producción o de plantación de las cerezas son muy intensivos. Nosotros tenemos alrededor de 3.000 plantas de cereza por hectárea, cuando un sistema tradicional está en 200, 300, como 500 plantas como mucho. Tenemos cosecha desde los fin de noviembre hasta principio de enero, de acuerdo a la variedad. No todas maduran juntas, se van escalonando, o sea que tenemos casi un mes, 40 días, depende del año y del calor que tengamos en la temporada, la duración de esa cosecha. Esa cereza cosechada se lleva rápidamente a frío y ese frío puede estar en las mismas chacras de los productores o directamente en las plantas de empaque. Algunas son de productores individuales, otras son cooperativas de productores, otras consorcios de exportación. Depende del nivel de organización de los productores a lo largo del valle. En el Alto Valle, las cerezas se convirtieron en una buena alternativa junto a la producción de peras y manzanas. El producto es requerido en el exterior y también muy esperado por el consumidor argentino. En Argentina hay aproximadamente 3.000 hectáreas en producción, de las cuales el 40-45% están en la provincia de Mendoza y el resto en las provincias patagónicas. Acá en el Alto Valle hay unas 850 hectáreas y los propietarios, digamos, son empresas grandes, productores medianos y productores también pequeños. La producción de cerezas es una buena alternativa de producción en la zona a lo que es la producción de manzanas y peras, que es la clásica y la histórica que se ha producido acá. Lo que se busca en la producción de cerezas a través de la introducción de nuevas variedades es tratar de producir lo antes posible, que es lo que llamamos nosotros fruta primicia, que es la que obtiene los mayores precios en el mercado, y si no, la fruta más tardía. Es importante no solo el momento en que se coseche la fruta, sino también la calidad. Lo que medimos es el tamaño de la fruta y sus características, que se llaman características organolépticas, que es lo que es sabor, color, forma y todo lo que hace atractivo a este fruto.
La fruta de cereza es un fruto altamente perecedero, no tiene, digamos, una larga conservación, no se puede conservar más de 45 días, 2 meses, lo cual hace que sea un fruto marcadamente estacional, que lo podemos comer solamente en esta época de verano. De la producción de cerezas de acá del Alto Valle, aproximadamente el 60% tiene como destino la exportación y el resto al mercado interno. Para iniciar la cosecha de las cerezas hay que esperar a que ésta llegue a un punto de madurez mínimo en planta, ya que una vez que nosotros la cosechamos, la fruta no sigue madurando. Pero lo que sí ocurre es que se deteriora. Entonces es importante, una vez que la fruta está lista para cosecharse, llevarla rápidamente al laboratorio, enfriarla, y ahí se procede a evaluar todo lo que es calidad. Se mide el tamaño de la fruta, que es el parámetro importante para ver si puede ir como destino a exportación o no, ya que la fruta pequeña no se puede exportar. Y después se mide lo que es el nivel de acidez, el color, la firmeza de los frutos, que son todos factores importantes y que van a determinar qué capacidad de conservación tiene esa cereza. Productores de uva en el Alto Valle de Río Negro decidieron integrarse a una mesa de elaboradores de vinos caseros y artesanales para mejorar la competitividad de sus empresas. En el Alto Valle de Río Negro, 18 pequeños productores de uva decidieron agruparse para fortalecer sus empresas familiares y avanzar en la elaboración de vinos caseros y artesanales. Como elaboradores de vino casero o vino artesanal, tenemos un límite de producción para el volumen de vinos, que como vino casero uno está habilitado a producir hasta 4.000 litros y hasta 12.000 litros es como elaborador de vino artesanal. Después de esos volúmenes ya uno pasa a ser bodega. Lo que nos lleva a asociarnos en esta mesa de elaboradores de vinos caseros y artesanales es una problemática en cuanto a lo que era la venta del producto. Y entonces a partir de ahí pensar en elaborar nuestro producto, que es el vino. Nosotros los productores de viñedos pequeños, digamos de menos de 10 hectáreas, hemos interpretado que era mejor, en vez de vender nuestras uvas, tratar de hacerlo. Elaborando nosotros nuestros vinos nos da un pie para poder vender más directo. No es lo mismo que esperar el pago de una bodega. Además de obtener beneficios económicos en la compra de insumos y en la venta de sus productos, la integración también les permite recibir un mejor asesoramiento y capacitarse de manera conjunta. También tener algunos beneficios a nivel de apoyo gubernamental, que nos apoyan el de Nación, con lo que hemos tenido, algunos tanques, despalilladora. Necesitamos muchas herramientas y por ser productores de bajo volumen nos cuesta muchísimo tener herramientas de alta calidad. Bueno, el valor agregado como producto casero o artesanal es justamente la posibilidad de trabajar a pequeña escala y poder dedicarle mayor tiempo a ese producto. Y bueno, además trabajar familiarmente o se puede también, se va generando solo la posibilidad de cooperar entre distintas personas, ya sea para la compra de insumos o para alguna tarea en conjunto que se puede hacer también. Y compartir inquietudes, digamos, son todas cosas que hacen que el producto tenga una característica personal. Llegamos al final de este Pampero TV. Nos encontramos nuevamente el lunes a partir de las 7 de la mañana. Que tengan todos un muy buen fin de semana y gracias por acompañarnos. Thank you.